Dubilla, ¿verdad? Sí. Comenzamos a la cuenta de 3, 2, 1, hoy cocino por ti. Me imagino que estará presionada, estará nerviosa un poquito, obviamente. Sabe que el público la ha elegido y sabe que tiene que poner una cuota extra aquí en la cocina el día de hoy. Está cocinando por su hijo Diogo, le recordamos a la gente su sueño. Diogo ha nacido prematuramente y ha tenido una falta de aire en su cerebro, lo cual le produjo un retraso, un pequeño retraso en su cabecita. Y esto se puede revertir, ¿cómo? Con terapias a tiempo, en esta edad. Diogo necesita realizar terapias. Andreita es de La Unión, tiene 5 horas de viaje hacia Quito y obviamente necesita realizar terapias aquí en la capital, donde están los mejores centros de salud. Diogo necesita esas terapias para poder el día de mañana tener una calidad de vida digna, una calidad de vida normal, como la de cualquier niño, y se puede llegar a conseguir gracias a esa asistencia terapéutica. Es muy importante. ¿Qué necesita? El vino. El vino, ya se lo conseguimos, no se preocupe. Yo lo vi por acá el vino, aquí está, tranquila. No se lo tome, por favor. No se me va a emborrachar cocinando, por favor, se lo pido. Tranquila. Estamos incorporando el vino. Vamos a ver cuál es la preparación con la que realiza este salmón en salsa de ubilla. ¿Por qué eligió esta receta, Andrea? El salmón es una carne que tiene un gran sabor, entonces siempre lo estuve reservando para la final porque algo me decía que yo iba a estar aquí. Que iba a estar en la final y reservó el mejor plato para la final, ¿eh? Sí. Una corazonada que la puso también eligiendo ese plato. Y vamos a recordarle a la gente cómo puede hacer un salmón en salsa de ubilla en su casa. Los ingredientes que necesita serían 300 gramos de salmón. Necesitan 2 verdes, un pimiento amarillo, un pimiento verde, 10 tomates cherry, un limón grande, perejil, cilantro, apio, una naranja, azúcar morena, aceite de oliva, 800 gramos de ubillas, aquí la tenemos por ahí, ahí ya las incorporamos, una cebolla perla, vino blanco, un mango rojo, pimienta y comino hile, por supuesto. Muy original la receta, ¿eh? La verdad, muchos elementos. ¿Esto qué sería, puntualmente? Son arañitas de verde. Arañitas de verde, muy interesante. También las va a freír, ¿verdad? Claro. Muy interesante, que sería la guarnición de este plato. Y vamos a ver cómo toma forma. Ubillas en vino blanco. Interesante cómo empieza a tomar forma esto. Nos sorprendió a todos, realmente muy original. No sé qué tendrán para decir los jueces. Seguramente en instantes se va a poner de pie alguno de los jueces para opinar, para aconsejar también. Porque ustedes saben que los jueces aconsejan muchísimo a los participantes, ¿eh? Aquí todos aprendemos de cocina. Usted en su casa seguramente también está tomando nota. Está pensando en hacer este salmoncito quizás para hoy al mediodía o para esta noche. También es una muy buena opción. El pescado de noche va muy bien porque no es tan pesado. Muy interesante. Vemos cómo se empieza a cocinar. Y le recordamos a la gente que si ustedes quieren colaborar con cualquiera de los sueños de los participantes, deben hacerlo a nuestro mail de contacto que es hoycocinoportiese@gmail.com. Escucho este tema, baja un ángel, se pone de pie el señor Edgar León. Y lo tenemos opinando. Qué gusto, señor. Aquí, también en la cocina. ¿Cómo lo ve este salmón? Lo veo bastante bien, la temperatura del salmón, me gusta mucho la idea que estás utilizando. Te sugiero trabajar el verde, solo te quedan 7 minutos porque... Escuche, venga Andreita, venga porque le está dando consejo a Edgar que es muy importante. Adentro se puede quedar crudo y eso es de alto riesgo. Y bueno, se ve organizado, se ve muy bien, no hay mucho que aportar. Sabe lo que hace, siempre lo ha demostrado Kim. Viene concentrada, viene confiada, ¿eh? ¿Sabes que yo le pregunté hoy en el camerino, ¿y su hijo Diogo dónde está? ¿Y Rodrigo, su otro hijito? No, y se viene mañana cuando ya esté en la final, me dijo. Ya se puso en la final directamente. Así me gusta su seguridad, su seguridad, le felicito. Suerte. Muchas gracias. Adelante. Gracias, señor, bueno, como siempre, ¿eh? Pregunto, ¿el salmón se debería cocinar más del lado de la piel? De la piel, crocante de la piel, pero que siempre vaya la piel. Los peces de esta naturaleza con ese nivel de grasa, es preciso que se sirvan con la piel. Ah, ok. Es lo más recomendable, mejor dicho. Ok, se emplata con la piel, obviamente sobre el plato la piel, sí, me imagino. Sí, ¿verdad? Obviamente. Claro que sí. Perfecto, muchas gracias. Se ve dorado, se ve bien. Se ve bien, Me gusta, me gusta. Suficientemente atractivo ya. Gracias, Edgar, como siempre. Yo le digo que haga caso a los jueces, porque los jueces siempre, de alguna manera u otra, colaboran en la mejor elaboración de los platos. Ya saben muchísimo, obviamente, y hay que hacerle caso a la gente que sabe. Restan solamente 6 minutos 34 segundos en este momento. No queda mucho tiempo. El pescado relativamente es 6 minutos y en este momento 20 segundos, más o menos. ¿Qué le acabo de incorporar? ¿Qué le puse ahí? Panela, vino blanco y ubilla. Muy interesante. Naranja. ¿Y qué más? Naranja. Y naranja. Muy bien, muy bien. ¿Esto dónde lo copió esta receta? Nada, la cocina es innovación.
No, no, pero seguramente habrá copiado. No me venga con el verso de la innovación. No, sí me ayudaron. Estamos todos grandes ya, como vean. Sí me ayudaron bastante, de hecho. Ahí está, me gustó más. La sinceridad me gustó más. La humildad me gustó más. Cuénteme, ¿quién le ayudó? Un amigo. ¿Un amigo? ¿Algún novio será o no? ¿Eh? Me parece que di en la tecla. Me parece que un novio le ayudó a cocinar. Ahí, ¿su novio es chef? ¿O por casualidad? Porque es un plato muy elaborado. O sea, si yo a mí pregunto un consejo, le digo un bife a la plancha con ensalada. O sea, no tengo mucha elaboración. Una persona que recomienda hacer un plato con uvilla, con vino blanco, con panela, con salmón, es porque sabe bastante de cocina. Sí, sabe bastante. ¿Sí? Muy bien. Y de pronto le conseguimos novio a los participantes acá. Es muy interesante la labor social que estamos haciendo. ¿Estaba de novio desde antes del programa o lo consiguió estando acá? No, ¿eh? No es mi novio. Ah, no es su novio. No la queremos meter en problemas, Dimitri. No le preguntes por el novio, Andrea, pues se pone le pone nerviosa ya con el tema del concurso y todavía le empiezas a hablar de los novios. No, de el novio. No hablemos en plural. Ah, bueno. Si no lo metemos en problema. Uno es ninguno, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el señor? ¿El que me ayudó? Sí. Santiago. 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 Santiago lo ayudó. ¿Conoce algún chef, Santiago? Varios. Porque no se lo recomienda a cualquiera, ¿no? No, o sea, no. Este plato es alguien que sabe de cocina. Alguien que sabe lo que hace. Exactamente, exactamente. ¿Algún consejito para esta salsa de huilla? No, la verdad, mantenga, para mí es interesante, nunca había probado esto. Que baje un poquito la llama porque ya está empezando a espesar la salsa. ¿De la salsa? Sí. Perfecto. Vamos a bajar entonces. Y que apague la piel, no vas a montar, ¿no, Andrea? No, ya se... ¿Ya se desarmó? Sí, ya se desbarató, pero sí. ¿Hizo bien en colocar el pescado sobre el papel? Sí, para que empiece cuando las carnes en general, proteínas y productos cárnicos en general, esta es una carne de pescado, por supuesto, pero empiezan a seguir cocinándose por dentro, empiezan a soltar jugos, grasa y a veces sangre. ¿Y eso es bueno que quede en el papel? Sí, queda un poco no en el papel plato. Y no va a quedar chorreado el plato. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, señores, restan solamente 3 minutos y 57 segundos en este momento. Andreita. Muchas gracias. Gracias. Dimitri Hidalgo, como siempre. Vemos cómo estamos terminando estas arañitas. Va a quedar rico esto, me parece, ¿eh? Tiene aspecto que va a quedar muy bien. ¿Lo practicó en su casa? No. ¿Con Santiago, hijo, llamado? Sí. ¿Lo practicó con Santiago o simplemente le pasó la receta? Solo me explicó. ¿Y dónde quedó la innovación que me quiso vender al principio? Porque al principio me dijo que yo innové, que me lo inventé, que no sé qué, y ahora me reconoce que fue Santiago. ¿Dónde quedó la innovación? Usted no me deja mentir. La innovación sabe dónde fue, señora. Mire. Entonces, Santiago se está riendo en su casa también. Está aquí. Ah, ¿está acá Santiago? ¿Santiago, dónde está? ¿Está acá Santiago? Usted, levante la mano, Santiago. ¿Usted es Santiago? No, nadie se hace cargo. Nadie quiere ser Santiago ahora de pronto. Señores, restan 3 minutos nada más. Vamos a ponernos serios porque es un momento delicado. Es un momento donde Andreita debe emplatar de la mejor manera para que los jueces también puedan calificarla de manera óptima. En el emplatado. ¿Qué necesita? Nada. Ya. Otra mano necesita. Y tiene dos. Señores, restan solamente 2 minutos 40 segundos. Estamos en la etapa final. Me parece que la veo un poco insegura. ¿Usted tiene alguna duda o algo sobre el plato? Puede pasar Santiago a colaborar en 2 segundos, si quiere. No. ¿No? Tranquila. La está molestando, no se preocupe. No, tranquila. Vemos cómo esto empieza a tomar forma. No la veo muy convencida, Andrea, con el emplatado. ¿No se quiere qué? Pararla. ¿Algo de pegamento tenemos para colocar? Ahora sí, esto me gusta más. Esta salsita de uvilla me gusta. Yo le diría que si no se colocan bien esos plátanos de adorno va a quedar peor, me parece. Deberíamos busquemos la forma para que se pare. O si no lo ponemos claro, arriba del pescado, como dijo Dimitri, me parece. Porque si no, ponerlo de manera antiestética lo van a tener en cuenta los jueces. Te lo digo como consejo, ¿no? Resta muy poco tiempo, 1 minuto 41 segundos. Muy poquito tiempo. No se para. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No se para el plátano. No hay mucho por hacer al respecto. ¿Lo sacamos? Pero quedó feo también en... Claro, tenemos tiempo, ¿eh? Aprovechemos para acomodar el plato. Restan solamente 1 minuto 20 segundos. Si termina antes, obviamente los jueces tienen muy en cuenta lo que realice. Aprovechemos a limpiar un poquito el plato porque los jueces tienen muy en cuenta la higiene del plato al momento de presentarse.
y aprovechando que resta un minuto de tiempo, es bueno utilizarlo para ese tipo de aspectos que los jueces también tienen en cuenta. Restan solamente, en este momento, 52 segundos. Los jueces observan detenidamente. Si terminó, vamos directamente a la mesa. No limpie. Quédese tranquila, no limpie. Venga, hágame caso. Venga, vamos a colocar el plato directamente. Usted, todo suyo. Usted es la protagonista. Usted está luchando por el sueño.